Namaste. Espero que se encuentren estupendo el día de hoy. Mi nombre es Krishna Priya y vamos a tener una práctica para calmar el sistema nervioso. El sistema nervioso se nos alborota, se nos afecta, se nos tensiona o se nos dispara muchas veces con el estrés del día a día, cuando tenemos también momentos de tensión, cuando tenemos momentos de dificultad. Es algo usual hoy en día y la idea es que esta práctica te ayude a calmar un poquito el sistema nervioso, a calmar tu mente, a bajar las revoluciones y que te puedas sentir de nuevo equilibrado, equilibrada y estable. Vamos a alargar bastante la columna, nos sentamos cómodamente, hombros alejados de las orejas y conectamos las yemas del dedo índice y dedo pulgar. Relaja el rostro, cierra suavemente los ojos. Te conectas con el momento presente, te conectas con tu cuerpo, te conectas con tu respiración, intentando realizar exhalaciones más largas que las inhalaciones. Si inhalas en dos tiempos, entonces exhala en cuatro. Si inhalas en cuatro, exhala en ocho. Intenta establecer la respiración de esta manera y exclusivamente por la nariz. Y mantén ese propósito de calmar tu sistema nervioso, mantenerte en paz y armonía durante toda la sesión y durante el resto del día. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y cantamos juntos el mantra Om, permitiendo que estas vibraciones nos llenen de tranquilidad y calma interna. Inhala. Muy bien, inhala, entrelaza los dedos de las manos, extiende brazos al frente, palmas hacia el frente y eleva brazos. Abre el corazón, mirada arriba. Exhalando, desciende brazos al frente, lleva la columna hacia atrás, mentón hacia el pecho. Inhala, arquea, arriba brazos, pecho hacia adelante, mirada arriba. Exhalando, baja brazos a nivel de hombros, espalda hacia atrás, mentón hacia el pecho. Inhala, arriba brazos, alarga, arquea. Exhala, bajas, columna hacia atrás, mentón hacia el pecho. Vuelves al centro la columna, brazos a los lados. Inhala, exhala, mano derecha al piso en el lado derecho, brazo izquierdo diagonal por encima de tu cabeza. Inhala, vuelves al centro y exhalando largo y profundo, mano izquierda al piso, extiende brazo derecho por encima de tu cabeza. Inhala, vuelves al centro, exhala, desciende derecha. Inhala al centro, exhala, desciende izquierda. Inhala al centro, exhala derecha. Inhalas al centro, exhala izquierda. Vuelves al centro, inhalando, exhalando, mano derecha atrás, mano izquierda, rodilla derecha y mira por encima de hombro derecho. Muy bien, inhalando, vuelves al centro y exhalando, mano izquierda atrás, mano derecha, rodilla izquierda. Muy bien, vuelves al centro, inhalas y exhala, caminas hacia adelante, tanto como puedas, sin elevar glúteos del piso. Muy bien, caminas hacia atrás,
tronco hacia el frente y vamos a darle círculos a la cabeza articulando nuestro cuello. Inhala cuando la cabeza va atrás, exhala cuando la cabeza va adelante. Uno, dos, tres, te devuelves. Uno, dos y tres, vuelves al centro. Muy bien, extendemos piernas adelante, sacamos glúteos para sentarnos en los huesitos de la nalga. Inhala, exhala, flexiona rodillas y las descargas a los lados. Suaves movimientos arriba y abajo. Mantenemos las rodillas ahora hacia el piso, inhala, alarga la columna y exhala, te inclinas adelante, manteniendo glúteos al piso, no importa qué tanto bajes, pero que bajes consciente de la columna alargada. Te quedas 5, 4, 3, 2, uno, perfecto, inhala, vuelves arriba, exhala, rodilla derecha arriba, extiende adelante la pierna fuerte y activa, inhala, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palma, continúa inhalando arriba, proyecta palmas hacia el frente y exhalando bajas hacia tu pierna derecha. Inhala arriba, larga, tronco vertical, exhalando bajas, inhalas arriba, exhalando bajas y te quedas abajo. Quieres llevar abdomen a muslo, lo último que quiere bajar es la cabeza. Primero queremos llevar abdomen a muslo y pecho a rodilla. Y te quedas 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, inhalando arriba, brazos alarga. Exhala, desciende, gira palmas y abajo. Flexiona la rodilla derecha, podemos dejarla ahí al frente o si te da la capacidad, planta derecha al borde externo de muslo izquierdo. Alarga la columna, opción 1, abrazamos la rodilla hacia el pecho. Opción 2, mano derecha atrás, arriba brazo izquierdo inhalando y exhalando el codo, empuja la pierna no se deja y lo que haces es girar el tronco mirando por encima de hombro derecho. Y te quedas 5, sintiendo la sensación de escurrido en tu tronco. 4, 3, 2, 1. Perfecto, miras al frente, inhala arriba, brazo izquierdo, exhalando desciende, gira palma y abajo. Extiende la pierna derecha, extiende la izquierda. Ahora flexionamos la rodilla derecha y la descargamos al piso. Planta izquierda firme, pierna firme, inhala, eleva brazos por los lados, a nivel de hombro gira palmas. Continúa inhalando arriba, palmas al frente y exhalando bajamos hacia la pierna izquierda. Inhala arriba, larga. Exhalando bajas. Inhala arriba. Exhala bajas y te quedas. Abdomen a muslo, hombros hacia atrás, pecho hacia adelante. 5. Sensación de sacar cadera izquierda atrás. 4. 3. 2. 1. Perfecto. Inhalando arriba, brazos alarga. Exhala, desciende, gira palmas y abajo. Flexionamos la rodilla izquierda, podemos dejar planta adelante o si te da la capacidad, planta izquierda, borde externo de muslo derecho. Intentamos que ambos glúteos estén en el piso, opción 1, abrazamos la rodilla al pecho. O si sientes que te da la capacidad, lleva mano izquierda atrás, inhala arriba brazo, derecho alarga y exhalando el codo al borde externo de la pierna izquierda. Y mira por encima de hombro izquierdo, hombros alejados de orejas, 5, 4, 3,
Dos. Uno. Perfecto, vuelve la mirada al frente. Inhala arriba, brazo derecho. Exhalando, desciende. Gira palma y abajo. Extiende pierna izquierda. Extiende pierna derecha. Piernas activas, talones empujan hacia adelante y los dedos hacia ti. Inhala, eleva brazos por el frente. Exhalando, baja hacia tus piernas, ya sea espinilla o a los pies. Inhala arriba. Exhalando, bajas. Inhalas arriba. Exhalando, bajas y te quedas 5. Hombros hacia atrás, pecho hacia adelante. 4. 3. 2. 1. Perfecto. Inhalando arriba, brazos alarga. Exhalando, desciende. Gira palmas y abajo. Te acuestas boca arriba. Yo creo que a este punto ya estás disfrutando de una calma y una tranquilidad interna inigualable. Flexiona las rodillas, acercando talones a glúteos. Las manos pueden ir cerca a los talones o agarrando tobillos. Cualquiera de las dos opciones es perfecta. Inhalando arriba la pelvis, tanto como puedas. No abras las rodillas más del ancho de la cadera. Y te quedas 5, 4, 3, 2, 1, inhala, exhala, regresa, glúteos al piso. Inhalando, piernas arriba, opción 1. Si sientes que puedes un poco más, eleva la cadera del piso, puede ser con impulso. Jalas a una postura del arado y lleva los pies o cerca al piso o al piso directamente por encima de tu cabeza. Las manos empujan el piso, la colchoneta o entrelazamos los deditos de las manos, muñecas juntas y extiende codos al piso. Empuja con la parte de atrás de la cabeza al suelo. 5. 4. 3. 2. 1, perfecto. Extiende bien brazos atrás y descarga vértebra por vértebra al piso. Luego descarga las piernas lentamente al piso. Separa las piernas al ancho de la colchoneta, brazos a los lados con palmas al cielo. Cierra los ojos y respira naturalmente por la nariz. Exhalaciones más largas que las inhalaciones. Profundo, junta las piernas, flexiona rodillas, abraza las rodillas al pecho y te balanceas hacia los lados, masajeando la parte baja de la espalda. Te vas hacia un lado de tu cuerpo y con ayuda de tus manos te incorporas en una postura cómoda meditativa. Alarga la columna. Conecta las yemas del dedo índice, dedo pulgar. Inhala en 4 tiempos, exhala en 8. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y cantamos Om Shanti Om, llevando paz, calma y tranquilidad a nuestro interior. Inhala. Om Shanti Om. Así terminamos nuestra práctica. Namaste. Radhe Radhe.